tal como todas las tardes, como todos los sábados. En realidad, acá a las 12:30 estamos con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Uno podría pensar lo que le pasó al avión, ¿no? Giró para el otro lado. Así dicen. No se sabe bien. Así dicen. Ahora, pero muchos temas están girando, hablando de, de girar desde muchos lugares de, de España hacia Madrid. Están marchando para una marcha, valga la redundancia, hoy importante en contra del ajuste. Uno pensaba que que habían dejado de marchar, no, siguen uh -huh. marchando. ¿eh? También hay marchas en Venezuela. También hay marchas en Venezuela. Todos los días continúan las protestas, pero no han logrado derrocar al gobierno de, de Maduro, a pesar de, de la gran campaña internacional de medios de comunicación, que tenemos un informe sobre eso también. Un costo en vidas que va, que va aumentando, lamentablemente, sí. también en, en, en este conflicto abierto que, que existe en Venezuela. ¿no? Y el otro tema también que da giros este, impensados es el tema de Ucrania, ¿no? Porque lo que sucedió esta semana realmente se aceleró todo Ucrania, Crimea, la península de Crimea ya pasó a ser parte de la Federación Rusa. Esto generó una serie de dimes y diretes, de sanciones. Pero realmente me parece que la rapidez con la que actuó Rusia dejó a todos sorprendidos. Incluso hay sectores del Partido Republicano en Estados Unidos que critican al presidente Obama por su mano blanda con respecto al tema. Vamos a tener también un informe sobre. Sobre el tema de Crimea y de Ucrania. Hablaste, Pedro, del vuelo 370 de Malaysian Airlines, este vuelo eh, extraviado, perdido, donde tanto eh, un halo de misterio eh, rodea qué pasó con, con este vuelo. Vamos a tener un informe enfocando el tema desde otro lado. ¿Qué significa eh, toda la disputa en cuanto a la inteligencia, a la contrainformación que existe en este tema? En una de las zonas más vigiladas del mundo desaparece un avión y sí, aquellos bien. que tienen. Eh, los aparatos más eh, potentes, sofisticado, de, más pero... sofisticados de control, parece que no tienen información o la tienen y la ocultan. ¿Se tratará de esto? Vamos a, a repasar esta situación en un informe que le hemos preparado para esta edición de Visión 7 Internacional. Un grupo de 80 diarios se organizó para llevar adelante una campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La inestabilidad política en Venezuela parece estar encuadrada en la serie de escenarios globales de crisis que algunos observadores consideran procesos de golpes blancos. Es la posición, entre otros, del periodista y especialista en comunicación, Ignacio Ramonet, quien afirma que esa modalidad de desestabilización, que ya no recurre a las Fuerzas Armadas como en los golpes de Estado clásicos, Aplica las técnicas del manual del teórico estadounidense de la acción no violenta, Gene Sharp, cuyo libro, De la dictadura a la democracia, marco conceptual para la liberación, describe. 198 métodos para derrocar gobiernos en los que involucran la participación de los medios de comunicación. Diversas voces de protesta se manifestaban bueno, que el Martes, propio gobierno el pagaba y proveía la rebelión, de PDVSA y la rebelión de la televisión. En esa metodología parece insertarse la iniciativa Todos somos Venezuela, sin libertad de prensa no hay democracia, que reúne a periódicos nucleados en andiarios, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, así como al grupo de diarios América y el grupo periódicos asociados latinoamericanos. La propuesta nació hace algunas semanas en Bogotá. La directora ejecutiva de Andiarios, Nora Sanín, defendió la cruzada y destacó que el propósito es llamar la atención y solidarizarse con la situación en Venezuela. Los medios que participan de esta medida sin precedentes Dedican una página diaria a noticias de Venezuela que toman de un portal especialmente alimentado con links de medios venezolanos. En total, unos 80 periódicos latinoamericanos, entre los que figuran algunos de los más importantes de la región, como El Tiempo de Colombia, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, Clarín y La Nación de Argentina, el Universal de México, Nuevo Día de Puerto Rico, el Comercio de Ecuador y la Prensa de Nicaragua, entre otros. El 70% de la prensa venezolana es abiertamente opositora de derecha. Y ahí está, libre. Se trata de una inédita amalgama de poderosos grupos mediáticos que, esta vez, desterraron los eufemismos y se embarcaron en una campaña abierta contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro eludiendo un dato importante. El proceso que se inició con Maduro tras la muerte de Hugo Chávez es la continuidad de una cadena de ratificaciones democráticas en las urnas, Juro por todas las esperanzas. Fueron 14 elecciones hasta el fallecimiento del líder bolivariano. Desde octubre de 2012, cuando Chávez ganó por última vez la presidencia, poco antes de morir, se desarrollaron otras tres elecciones en las que el veredicto de la mayoría dio como ganador al oficialismo. Ya basta el saboteo, 11 meses con puro saboteo. ¿Ah? Once meses, guerra económica, guerra psicológica, guerra eléctrica. Y hasta para allá, para ponerle la guinda a la torta, golpe de Estado, pues. La arremetida de los diarios fue denunciada y rechazada por el gobierno venezolano, que ya había acusado en forma reiterada a varios medios internacionales de complicidad con un presunto golpe de Estado en desarrollo, amenazando incluso con retirar el permiso para trabajar en el país a la cadena estadounidense CNN, a la que imputó de contribuir a su desestabilización. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado un, el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no ratifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. El combate mediático se da en un país dividido y en el que los medios privados son mayoría. En efecto, más del 86% del espectro radioeléctrico venezolano está concesionado a empresas privadas, buena parte de las cuales se opone abiertamente al gobierno. Además, desde que Chávez asumió la presidencia en 1998, los medios privados prácticamente se triplicaron. Las emisoras radiales pasaron de 331 a 499, las publicaciones impresas de poco más de 100 a 334 y los canales de televisión de 36 a 67. El objetivo de la iniciativa Todos somos Venezuela. Quedó expuesto en las declaraciones de la colombiana Sanín, en una entrevista con la revista Semana de Colombia, afirmó, sin medias tintas, que en un sentido amplio de la palabra nosotros estamos haciendo política y está bien que la hagamos, pues nuestra causa es defender un derecho universal la libertad de expresión. Pero nuestra meta, a la vez, es objetiva, libre de ideología y defensora de la pluralidad y la diversidad. A esta campaña de los principales periódicos de todo el continente se suma la permanente hostilidad de los Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro, haciendo frente común con la oposición venezolana. La más reciente de esta injerencia en los asuntos internos venezolanos estuvo a cargo del secretario de Estado John Kerry, quien afirmó que Estados Unidos estaba preparado para aplicar sanciones económicas contra Venezuela, impulsándolas desde la OEA. En la misma línea, John Kelly, el jefe de comando sur del ejército de Estados Unidos, afirmó ante el Comité de Asuntos Armados del Senado que Venezuela va a precipitarse hacia la catástrofe económica. En este contexto, las protestas continúan en Caracas y en los estados de Carabobo y Táchira y ya suman 31 los muertos desde que se iniciaron las protestas el 12 de febrero de 2013, que incluyen tanto a estudiantes enrolados en las manifestaciones opositoras como a simpatizantes chavistas y funcionarios públicos. Ahora, más equilibrio que crear una comisión de la verdad, donde todo el país, por eso es que no tiene explicación. Que la oposición haya votado en contra de la creación de la Comisión de la Verdad y se niegue a participar de la Comisión de la Verdad. ¿Qué esconden? ¿O es que no quieren que se sepa la verdad? La continuidad de la crisis preocupa a los países de UNASUR, cuyos cancilleres planean reunirse en Caracas antes de fin de mes. Mientras tanto, los postulados de los poderosos diarios latinoamericanos que participan de Todos somos Venezuela. Esparcen una verdad a medias en un mundo donde ya es innegable que la información juega un papel relevante en la estabilidad política de una nación. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de esta relación tan especial de los medios de comunicación y los partidos políticos y el hecho que en varios países latinoamericanos da la sensación que los medios de comunicación reemplazan a los partidos políticos? Y este es un caso realmente inédito porque este conjunto de diarios dice, reconoce abiertamente que intervienen en política, lo dice Nora Zanin. Si uno va a la página central de Andiarios, encuentra que hoy dice: el proyecto Todos Somos Venezuela. Se toma los diarios latinoamericanos, se toma los diarios latinoamericanos, o sea, avanza hacia los diarios la, latinoamericanos y, y planta bandera políticamente. Y está en conjunción con lo que decía María Corina Machado, la, la, o una de las principales dirigentes opositoras, ayer, que en Venezuela hay una dictadura. Ella dijo ayer otra vez: hoy el mundo reconoce al régimen venezolano como lo que es, como una dictadura. Ahora. Es extraña esta, esta dictadura venezolana donde los medios de comunicación, todos los días, las tapas de los principales diarios, veamos una, la verdad de hoy, de hoy, de Venezuela, hoy sábado, temen que el mundo vea la represión brutal. Es difícil que sí. en una dictadura se pueda publicar esto <laughs> o la tapa del diario Tal cual, también de hoy de Venezuela, que muestra a un policía apuntándole a, a una persona que tiene los brazos en alto, o la tapa del diario el Nacional que dice: en Venezuela hay dictadura y debe ser sancionada. Claro. Yo, eso no pasaba ni con Pinochet, ni con Videla, no. ni con Trujillo, <laughs> ni en la dictadura brasileña. Claro, era imposible publicar claro. eso. O sea, qué, qué contradicción. No, aparte ¿no? es increíble lo que dice el informe. Yo no lo sabía, interesantísimo, que se. Triplicó desde 1998, o sea, desde que asumió eh, Chávez, se triplicó el número de, eh, de medios. medios privados. Claro. O sea que realmente, porque uno, la idea de que es un país estatizado, que donde el Estado gobierna y tiene control sobre la prensa, bueno, se triplica, se triplicó. Es una cifra muy, muy poderosa esa, ¿no? Y también medios de comunicación del Estado, que en su inmensa mayoría apoyan al, al gobierno, pero siempre hay que recordar que Chávez llega al poder cuando gana las elecciones del 98 y prácticamente todos los medios de comunicación estaban en contra. Uh -huh. Es importante eh, tener... Eh, esta esta conciencia de la sistematización que tienen ciertas, de determinadas campañas y eh, cómo el control está en pocas manos y, y rigurosamente eh, articulado todo esto que está sucediendo. Porque es cierto, como decía Pedro al principio, se ha teorizado mucho sobre el tema del de rol de los medios, el papel político de los medios, cómo los medios eh, terminan siendo funcionales a ciertos intereses de la derecha o del poder económico, pero así, expresado el, de esta forma. Claro. Donde los Sin medios máscara. de comunicación asumen ese rol, se coordinan para trabajar como tales y tenés una cadena de medios eh, asociados, además, en este fin, me parece que es un elemento, eh, digamos, absolutamente novedoso en el sentido de, 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 de tenerlo tan en concreto y necesariamente debe ser incorporado a todo análisis político, porque Seguro. pasa a ser un factor de poder político, de, del tema de, de, las, de las distintas, de la relación de poder al cual no se, no se lo puede ignorar. No Además, puede. diarios que por lo general dicen que son objetivos, claro. que están en contra del periodismo militar. Lo, lo que acabas de mencionar, en realidad lo mencionaron los dos, el tema de eh, cómo eh, hay grandes campañas para denunciar la censura a la prensa, en los propios medios de, que se dicen censurados, digamos, es, me parece... Sí, una contradicción una, increíble digamos, una expresión clara de la diferencia entre la realidad y el discurso. Esto este. no quita que no haya problemas en Venezuela, ¿eh? no, por supuesto. Ahora, hablar de dictadura... Es, es, es Bueno, ahí, ahí está el, el tema de, 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 de cuando se pierde el rol de, de la prensa, el rol que debería cumplir la prensa, de, de expresar, poner en evidencia lo, los problemas y poner en discusión el conflicto. El tema es cuando deja de ser creíble porque está jugando a... Eh, Crear determinada eh, realidad en, en, en ese país. Porque si no, es cierto, digamos, hay problemas y problemas muy serios tiene que sí, claro. Problemas económicos, problemas obviamente políticos, este, un problema de, de, un, de un régimen que no termina de, de componerse, donde este, la, la, el tema de, de oficialismo y oposición cumplan sus roles sin eh, necesidad de estar resolviendo como se está resolviendo en las calles. Ahora, ¿cómo discutir eso cuando en realidad están. Enviando en imágenes de las cuales no puedes ni creer ni confiar que es lo que está eh, sucediendo. ¿Cómo hacer para eh, estar tomando parcialmente un discurso de un lado y del de, de otro cuando sabes que no hay ni siquiera un, un debate común sobre, sobre los mismos temas porque eh, están planteando. Tal, pero tal vez una de las cosas más interesantes justamente en este momento es eso: que se, han, se caen muchas máscaras y aparece. Explicitando esa situación, eh, como, el, como decía Pedro, eh, el, el caso de estos grupos de, de medios, explicitando la situación de participación en la política cuando antes se mantenían objetivos. Y otra cosa interesante de lo de Jean Sharp, me parece que es algo que estábamos hablando recién, es que hay que analizar ahora todos los términos, porque los términos pasan a confundirse. Fijaste cómo se llama el texto de este hombre, que lo que propone son golpes de Estado. Dice, de la dictadura a la democracia. O sea que, uh -huh. ¿qué es dictadura? ¿Qué es democracia? Tiene un subtítulo, marco conceptual para la liberación. ¿Qué es la liberación? Es decir, en realidad estamos en un momento donde hay que replantear un montón de, de términos en relación a lo que antes se entendía y, y, y que ahora se, se modifica la... El concepto. Igual hemos hablado más de una oportunidad de Gin Sharp. Yo creo que no, no es lineal porque parte de la gente que está con él estuvo con las panteras negras, apoyan, apoyan a los palestinos. O sea, es bastante contradictorio. Ellos tienen, hacen como un, un mantra o endiosan todo lo que tiene que ver con la resistencia no violenta, pero parecería ser que se lo venden a cualquiera. Claro. O sea, es como una fórmula que, que se la venden. De todas maneras, a mí me parece que esto excede lo de, lo de Gin Sharp. Acá hay una iniciativa muy clara que me parece que surge en Colombia, lo dice no Sanín en la entrevista ligada al diario El Universal de Venezuela. Sí. El eje central es Colombia, and diarios. Con Colombia, el apoyo... Colombia y Panamá es bien interesante como sí. la, la pinza se está dando entre Colombia y Panamá porque lo que sucedió ayer en la Organización de Estados Americanos que es muy importante es que Panamá le cedió el lugar a la legisladora María. Este, Corina, Machado. Corina Machado para hablar de las barbaridades, entre comillas, que están pasando en Venezuela. Mm. Bueno, fue ocho horas de sesión en la OEA, hubo varias votaciones, entre ellas si, si la prensa entraba, es decir, hubo eh, concretamente en la OEA hay 22 países que apoyan la democracia en Venezuela y que en realidad hicieron por distintos trucos, eh, no permitieron que, o, o dejaron para último momento que fuera muy corto, la, la exposición. Sí, no no pudo, hablar, machado, no, prácticamente. No pudo hablar. Por eso salió rápidamente a los no, medios de hablo, comunicación. Habló porque yo leí las cosas que dijo y dijo bastantes cosas. Pero ¿eh? eso fue fuera de la reunión, ¿eh? Donde habló de la dictadura fue más que nada en la conferencia de prensa. Sí, pero adentro de, la, adentro de la OEA no fue tan breve como. Ella misma lo dijo, no fue tan breve como, dicen, como dijo Estados Unidos. No, y lo otro que quiero señalar, que es muy importante, es que en esta semana estuvo en la región, concretamente en Paraguay, Roberta Jacobson, que es la subsecretaria del Departamento de Estado, es decir, aquella funcionaria norteamericana que se encarga de nuestra región. Estuvo en Paraguay y hay dos cosas importantes. Una vinculada directamente a ese país y tiene que ver con lo militar, porque dijo que con el presidente Horacio Cartes están analizando cómo ampliar la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. Esto, leído correctamente, significa que van a capacitar militarmente o van a llevar más asesores a Paraguay para, digamos, combatir lo que... Llaman bandas delictivas internacionales. Esto es un punto preocupante porque Paraguay, bueno, no solo está en el centro de América del Sur, sino que es nuestro vecino. Y el otro punto importante que dijo Roberta Jacobson, eh, porque recordemos que Maduro presentó la posibilidad de hacer un, un diálogo en el que invitó a Estados Unidos, a, Ena, a UNASUR y Venezuela a dialogar una salida en paz. Y así como Capriles no acepta el diálogo, tampoco Estados Unidos aceptó el diálogo. La encargada fue Roberta Jacobson, que dijo que Estados Unidos no quiere distraer de ese diálogo doméstico que tanto necesita Venezuela con un diálogo bilateral. Y ahí mismo se despachó a, criticando muy fuertemente el modelo venezolano por ser dirigido centralmente por el Estado. Faltaba que dijera que era soviético. Dirigido centralmente por el Estado. Un modelo que no va a resultar exitoso para la gente y dijo que la única alternativa era... Mercados abiertos, democracia e inclusión social, como tienen los países de la Alianza del Pacífico, que según Roberta Jacobson tuvieron mejor desempeño económico que los otros países que siguen un modelo heterodoxo. Sí, acá en este punto hay que revisar qué es lo que entienden por modelos exitosos. ¿no? Estamos hablando de México, Perú, Colombia y Chile, que son claro. los, los miembros del de Tratado del Pacífico. Hay que ver si modelo exitoso es un modelo que tiene un buen nivel de crecimiento económico, pero eh, extrema desigualdad. Que genera mayor desigualdad o modelos que eh, han terminado siendo absolutamente dependientes de, eh, por ejemplo, eh, una materia prima como es el cobre y descuidaron totalmente lo que tiene que ver el, el, el gasto social, como puede ser la educación. Digamos, ¿exitoso en qué terminó Esto también es un debate abierto, inclusive en economía, sobre cómo se evalúan el, el éxito en economía. Bueno, Pero fundamentalmente sí. en la región, claramente. Eh, Está, está muy 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 claro lo que, es lo que quiere expresar esta funcionaria estadounidense, por qué está optando Estados Unidos, dónde eh, presta su apoyo o qué tipo de modelo está, está apoyando. Que va de la mano de lo, de lo, que, de lo que es el, el eje del, del informe, es decir, ¿qué se atacan? ¿Las dictaduras o se atacan las democracias que tienen un modelo social? que no es aceptado por el, por el país dominante en la región. Ahí, ahí está el tema, justamente. Una cosita, de esos, y de esos cuatro países que, que nombraste la Alianza del Pacífico, dos son los más violentos, en el sentido de, la, acaba de haber dos, sí. 200 muertos en México, en Colombia permanentemente hay, bueno, no solo marchas, es, este, la violencia permanente, entonces... Y eh, los dos países, si sí, ustedes me corregirán si no es así, donde tiene eh, mayor intervención en Estados Unidos en... en, en Planes de ayuda militar. económica, ayuda militar, es decir, la intervención en todo eso que significa la acción del Estado apuntada justamente a, a al control que no han logrado. Exactamente. Ya, ya que hablas de, de intervención de, de Estados Unidos, también hay que recordar que hace unos días en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también se presentó un proyecto en contra de Venezuela, donde detrás de eso hay senadores muy muy antivenezolanos que como Robert Menéndez Marco Rubio sí. este, la y mayoría que, cubano y empujan, norteamericano claro ¿eh? y que empujan en contra sí. o sea que, que que forma parte de esta campaña no que tiene que ver con lo mediático con lo político de sí. Estados Unidos con lo económico, eh, eh, está claro que el objetivo, y además lo dijo la propia oposición en, en Venezuela, es derrocar al gobierno de, de Nicolás Maduro. En esa misma comisión, bueno, no sé si en el mismo momento, pero del Senado, como decía el informe, eh, fue el jefe del Comando Sur, nada menos, el que habló de Venezuela. Cuando el jefe del Comando Sur se empieza a preocupar por un país, realmente. Es complicado. Es para preocuparse. ¿no? Es para preocuparse de verdad. <laughs> del otro lado. Y bueno, esta semana, según dijo el canciller Luis Alberto Figuereo, el canciller brasileño, en la semana que empieza ahora, va teóricamente a reunirse Luna Sur en Venezuela para ver si hay algún tipo de posibilidad de mediación o de salida. Así que bueno, esperemos pro... que sea, que sea un, un, una buena alternativa. A propósito, ¿Sí? Gustavo Cisneros, del Emporio Mediático Cisneros, lo que propone es que intervenga el Papa. Eso también hay, hay que verlo, ¿no? Como están buscando una figura internacional que pueda intervenir entre ambas partes. No creo que prospere, pero hay que tomarlo en cuenta. Bueno, saludamos a nuestro amigo Félix Taylor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, en vivo, como siempre, hasta las 13 y 30, como cada sábado, pasaron 52 minutos de las 12, 18 grados, 9 décimas la temperatura. Una jornada estupenda para seguir viendo Visión 7 Internacional. Recuerden, 0800-444-1777 y 4535-0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. También pueden hacerlo a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Y justamente a esos teléfonos que les decíamos recién ya se comunicaron Justino de Catamarca que nos felicita por el programa y dice que le Abre la mente. Graciela de José León Suárez dice que nos ve siempre y gracias porque con nuestro programa aprende y se educa. Néstor de Necochea dice: Si pueden hablar, ¿por qué todavía hay tantas monarquías en Europa? Dice Néstor de Necochea. Bueno, alguna vez hicimos algún informe sobre las monarquías y sí, seguramente señor. vamos a repetirlo. Bueno, nos ponemos en marcha ya con la incógnita de hoy. Les vamos a dar algunos datos, ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Primer dato de la incógnita de hoy que tiene que ver con esto: con este señor que nació precisamente en Moscú y siendo muy pequeño viajó con sus padres hacia Bélgica. Tras la conformación de la Unión Soviética en ese país, emprendió la carrera en la cual se destacaría durante décadas. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden 0800-444-1777-4535-0709. Nos vamos a la primera pausa en Visión 7 Internacional, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Tensión en Crimea. Tras la anexión de la península a Rusia, se desató una guerra de sanciones entre Moscú, Washington y la Unión Europea. El Kremlin, en tanto, busca apoyo entre los países del BRICS. Además. Guerra de información por el vuelo 370. Los 26 países que buscan el avión malayo perdido libran su propia contienda de informaciones y secretos en una de las regiones más militarizadas y vigiladas del mundo. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.